Muy buenas, en el vídeo anterior seguimos explorando. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, ¿qué más queda por mirar? ¿Ahora puedo ir ahí? Que esa ruta ya está abierta. Puedo mirar también esto y esta zona. Vale, ahora estas cajas que antes no podía abrir, sí se pueden abrir ahora si encuentro la fuente de energía. Allí. Oh, ¿cómo se cambiaba? Así. Material cazador. Vale, además de eso, aquí hay una puerta que también se abre disparándole. No, no va a funcionar, está por dentro. Espera, ahí. Piernas. Botero de Sword. Vale, dice que es un atajo, pero no es un atajo. Simplemente es una puerta que te da a una cueva, pero no da a ningún sitio. Vale, también puedo entrar ahí. Empuñadura. Y tenemos una puerta ahí. pero ahora hay que llegar hasta ahí. Desde ahí arriba. Desde aquí arriba, a ver, por detrás. No. No, por detrás no llega. No tengo ni idea de cómo llegar hasta ahí. Ahí hay una marca. Esta misma marca de aquí. Vale, y luego la entrada, había una entrada por aquí también, aquí. Ahí hay una cueva. Ah, me acuerdo de esto. Pero sigo sin poder hacer nada, ¿eh? ¿Desapareció? Entendido. Solo un impacto. conseguir un tiro limpio. Esto será una victoria fácil. ¡Necesito un estimulante! ¡Carga esta unidad! ¡Atacar! Contacto realizado. Recibiendo daño. Vale, aquí parece que hay paredes más altas de lo que vemos aquí, ¿eh? Pues nada, no tengo ni idea de cómo llegar hasta ahí. Ah, qué pesados son. Pero este símbolo es diferente. Una ayudita, colega. Y no se agarra tampoco. No. Pues no sé. Vale, voy a probar ahí. ¿Dónde estaban las minas, verdad? ¿Pueden subir? No pueden subir. ¿Y ahora qué? Ahí no se sube. Creo que eso es otra mina. Hasta aquí. No puedo romper esto. Sin embargo, he visto otras puertas iguales que sí puedo romperlas. Sin embargo, esta no. Las cuevas profundas. Estos carritos ambiciosos pero malogrados se pensaron para entrar en la red subterránea de Koboh en busca de Priorita y otros tesoros. El precio, sin embargo, resultó exorbitado. Y cuando las minas giratorias empezaron a fallar de forma extraña, la operación fue cancelada y abandonada. Vamos, BD. Hombre, no, que eso activa una mina. ¿A dónde vas? Vale, queda llegar hasta aquí. Espérate, claro, no me había acordado. Creo que tengo algo mal calibrado en mi blaster. ¿A quién le importa? Según los informes, los soldados importan. Me tiró. Nuestras órdenes son matar a los Jedi. Atacarles, al final cometerás un fallo. Hay que tener cuidado. ¡Estimulante! Te conoces bien Koboh, ¿verdad? Claro, es que no me acordaba de... Cada planeta es distinto. Vale, por ahí. Te acostumbras a un planeta con sus bichos y todo y cambias. Y ya no te acuerdas de nada. Vamos a llevarle esto a Doma. Ahora sí. Vamos. ¿Qué ha sido eso? A ver, ¿por dónde? pero ahí no es. ¡Ahora! Gracias por llevarnos. Concéntrate. Sigamos adelante. Claro, ahora sí llego al otro lado. Vale, y yo ahí, si no recuerdo mal, esto ya lo hice, ¿verdad? Sí. Echémosle un ojo. Echémosle un ojo. Señal de advertencia. Una señal tosca que intenta ahuyentar a cualquiera que busque aventura en la cueva. No entres, peligro. No hay priorita. Venga, vamos a ver lo que hay. ¡Hala! Vale, ya sé lo que hay. ¡Rápido! BD. Aquí, colega. BD, aquí, un estímulo. ¡Qué locura! Colega, ayuda. Vale, otro bazo menos. No, no le corta el brazo. Necesito ayuda. Solo queda uno. Eso no ha sido justo. Tiene que haber algo interesante aquí. No hay recompensa por matar a 3 de estos. Ah, mira, algo hay. Vale, yo vine por ahí y me puedo ir por aquí. Ahí abajo había bastante jaleo. Zonas de caza. Por algún giro de la geografía o del destino, tres de los mayores depredadores de Koboh acuden una y otra vez a la zona de caza. Quizá los atraiga la propensión de criaturas más pequeñas o la temeridad de los prospectores, pero lo único que es seguro es que estas tres bestias alfa seguirán nutriéndose pase lo que pase. Bueno, esas tres ya no. ¿Puedo llegar al...? Creo que sí, creo que llego hasta aquí. Eso es. Vale, cae aquí, resbala. Tengo que aclarar la mente. Bueno, tengo 4 puntos, a ver. Los voy a gastar, no vaya a ser que los pierda. No. Empujón absoluto, sí, que son 2 puntos. Y desvío con empujón. Podemos irnos. Vale, ya esta zona estaría. Lo siguiente sería aquí. Pero creo que eso ya está dentro... A ver. Del fuerte, sí. Está dentro del fuerte. A montar. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién se acerca? Ataque iniciado. Detonador más. Ah, no me da tiempo a veces. No devuelves los tiros. Me ha dado. Ya me ha dado. Vale, me acuerdo A ver, ¿por dónde era? Que había que subir ahí arriba, que había una trampa, te caías. Pero ¿cómo se subía? Esta puerta no va a ceder. No, por este lado no. A ver. Quiero que aparezca aquí. Si me matan... Vale, ya no me acuerdo cómo se subía. Volved a la patrulla. Estoy aquí. Ah, se referían a los bichos. No me han visto, realmente. Ahora sí me han visto. Objetivo alcanzado. Como estaban atacando a los bichos y se fueron... Ah, mira, pasan de mí. Silencio. Hay algo aquí. Disparando. Vale, pero donde quiero subir es allí. Ah, mira, ya lo veo. El enemigo está aquí. Aquí. Esto se abría. Y había un bicho que no pude matarlo, creo. Tened cuidado. Vale, a ver. ¿Qué había aquí? El sapo este. Me han dado. Guau, es que... Ahora. De un solo golpe. Me quita un montón de energía. Estimulante, aquí. Ahora, BD. pasada. Incluso con la espada esa sigue siendo muy difícil. Es que claro, la mitad de los ataques que hace, no, más de la mitad de los ataques que hace son ataques imparables. Quiero probar otra vez. Bien, es por aquí. Voy a acabar contigo. No me vas a vencer. Ahora verás. Que lo alcance alguien más. Genial. Enemigo alcanzado. Solo necesito acertar un tiro. Vuelve aquí. ¡Estimulante, BD! ¡Ayúdame, colega! Necesito algo, colega. ¡Ayuda! ¡Hala! Han muerto. Mientras no aprenda a esquivar ese golpe, el que me quita casi toda la energía, va a ser imposible. Tenemos que cumplir órdenes. ¡Necesito un estimulante! No. No, 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 no. Y encima este, creo que ese golpe es mortal. Da igual la energía que tenga. Si me muerde, se acabó. después de mí. ¡Necesito uno! ¡Ahora! ¡Ayúdame! ¡Tíramelo! ¡Ayuda, BD! ¡Vede! ¡Aquí! ¡Un estimulante! Se acabó. No. No puedo con él. Imposible. A lo mejor con otro tipo de arma, no lo sé. Vale, esa puerta se abría por el otro lado. Vale, quizá yendo por ahí y subiendo se abre esa puerta. El enemigo está aquí. Vale. ¡Ey, no! Ah, ¿nos vamos de cata? Vale, me tiro hasta ahí. No, 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 está muy alto. No parecía que estuviera tan alto. Entonces, ¿de qué sirve entrar aquí? Encontraremos. Para nada. Para caerse. Te atraparé. Iniciando combate. ¡Haz que cuente! Detonador listo. Código 1. Apuntando. Lucha. Vale, toda esta parte no había estado, ¿verdad? Creo que no. yo sí había estado aquí, claro. No logro darle a ese. Ahora, pero a ver, lo mato y... ¿Y de qué sirve? ¿Algo, colega? Droide chatarrero. Ah, pero es un enemigo, pero si no me ataca. Se asusta con facilidad, huye a la menor amenaza. Cuando intenta escapar excavando, resiste todo tipo, todo excepto los ataques físicos. Ah, pues entonces se le puede atacar cuando está enterrado. Allí donde haya materiales abandonados estarán ellos. Estos droides habían sido supuestamente creados para llevarles chatarra de valor a sus dueños. Pero ahora acampan a sus anchas y hacen montañas de cualquier objeto de valor que puedan abarcar con sus sucias manos mecánicas. Un fragmento. Convertimos con él en la tienda de toma. Vale, y sueltan cosas. Vale, yo bajé para intentar acceder, pero lo he perdido, ya no sé dónde estaba. Ya no sé dónde estoy. Ah, muy bonito. Con lo que lleves en el suelo. No se sube. Menudo atajo. Qué mierda de atajo. No puede subir. Este atajo no vale. Qué porquería de atajo. A ver si lo pillo desde otro lado. Ahí está. Una mina. ¡Oh! ¡Ese peagado de lleno! ¡Tiliplano! ¡Sangre! ¡Blanco no alcanzado! No ha sido nada difícil. Eso es por todas las caídas. Tenía que haberme curado antes. Es por las caídas del atajo. Vale, por lo menos de aquí podré ver... A ver, podré ver... Este es mío. Ah. Encuentro la entrada, claro. Roger. He sufrido daño. Cristiano ofensiva. Destruirte. Continuando ataques. Desplegando blaster. Lo he perdido. Iniciando combate. Y aquí hay un eco y no lo había visto. Buscamos fuerza. Te confiamos la nuestra. Haces bien en arrodillarte. Di a tu panda de desertores que no hay sitio para ellos. Para quien se opone a mí, solo queda la muerte. Rendición victoriosa. Tras un breve pero brutal guerra civil que asoló este asentamiento, los líderes de los vendidos se entregaron a Rayvis y se unieron a sus recién formados Piratas del Caos. Sin embargo... los que no se arrodillaron fueron desterrados al exilio. Qué raro. Lo normal hubiera sido que se los hubieran cargado a todos. Pero no, los desterraron. Vale, es aquí donde yo quería llegar. Claro, pero yo bajé por otra parte. A ver, si quiero acceder ya a la misión principal, por ejemplo, podría ir al acoplador de orbes y ahí estaría. A ver, acoplador de orbes. ¿No está? No lo veo. Pues no lo veo. Ah, no, no, es que estaba delante. No se llama así. Se llama asentamiento devastado. Vale, ahora sí. Es que estaba en medio y me salió el nombre que no era. Asentamiento devastado. Aquí está. Desde aquí se supone que puedo llegar hasta aquí, luego atravesar esto y ya llegaría donde necesito llegar. O sea, es por el lado contrario. Necesito llegar hasta allí. Aquel muro de energía. ¿Cómo? No, 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 no. Adelante. Ahí está. ¡Ay, que se va! Los bichos estos. BDs, necesito ayuda. Entonces esta parte está bastante completa. Aquí, por ejemplo, hay una puerta que creo que puedo abrir y subir por aquí. Y esta parte no la he visto. Ahí está. Te veo, voy. Has podido. ¿Te ha visto alguien? ¿A mí? Ni hablar. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Algún rastro de la droide? Una especie de grúa de servicio. Podría servir para entrar. No se me ocurre otra opción mejor. Para llegar a la Lucrehulk hay que cruzar este pantano. Puede que tú sí. ¿Te llevo, BD? Cuando estés listo, corre hacia esa grúa. Te estaré observando. Recibido. Es una manera de evitar embarrarse las botas, ¿eh? Ya solo tenemos que rescatar a Zeta. Vale, puedo coger impulso con el vapor y no sé más. Y hasta ahí veo. Cuesta creer que algo pueda vivir en este pantano. Supongo que nuestro amigo se las apaña. Pues no mucho impulso. ¿Ves ese edificio, colega? Supongo que aquí vive alguien. O vivió. Aquí no hay nada. Hola, chico. ¿Un pez aquí? Un sitio peligroso para pescar. No. Lo peligroso es el pez. Vale. Sí, ese se escapó. Pero el sarcasmo es cebo endeble. Además, me estoy concentrando en mi presa, el temible cangrejo naufritaño. Una de mi antigua tripulación, compañera del Rezón, una vez intentó pillar un cangrejo del mar, cuando de pronto, ¡zasca! Por la borda se va. Cangrejo naufritaño. Dime una cosa, sin acritud, ¿se puede conseguir un cuaderno de datos nuevo? Algunos peces se adaptan donde otros mueren, y en las ciénagas de Koboh la mayoría mueren. Pero no el cangrejo naufritaño, un molusco solitario que se conforma con lo que puede usar como caparazón para usarlo de hogar. En los lodos del pantano de Koboh, estos hogares pueden ser objetos desechados, piezas de maquinaria rota o, lo que es más perturbador, las conchas de otros moluscos muertos desde hace mucho tiempo. ¿Un planeta como este? Bueno, nuevo no, pero seguro que te encuentro uno que funcione. Muy amable. Aún así... Vale, hasta allí puedo llegar. Taqueta de vagabundo, droide buitre estrellado. Venga, a ver. Ahora. El droide de combate autopropulsado de geometría variable, fabricado en las catedrales de Shichar, fue el principal apoyo de los cazas estelares de las fuerzas separatistas en la Guerra Clon. La ciénaga que rodea a la Lucrehulk está plagada de ellos, lo que sugiere que fueron arrojados durante el descenso de la nave a Koboh. Para esta piedra se puede levantar seguramente para llegar hasta allí, pero todavía no puedo hacer eso. Lugar abandonado rápidamente. Hicieran lo que hicieran aquí los prospectores, parece que los piratas cercanos o la brea del pantano pudieron con ellos. Este lugar de prospección ha sido abandonado. Parece que a toda prisa. Oh, no, no, no. A ver, ¿podré llegar hasta allí? Vale, y hasta ahí. Vale, supone que es un atajo, pero no. Esto, yo creo que este es el camino que hay que seguir. Vamos a echar un vistazo por aquí. Cal, ¿qué estás haciendo aquí? Podría hacerte la misma pregunta a ti, Sig. He venido aquí buscando a Zeta. Ya, como yo. Ajá. Y yo soy Winnie Eres. Cal, ¿verdad? Nos acabamos de conocer, pero me vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué necesitas? Me dijeron que había un ave en el pantano con un plumaje magnífico. Pero cuando intenté acercarme para observar a un espécimen, agarró mi cuaderno de datos y salió volando. ¿Y a dónde fue? Tienen un nido en una cima cercana. Iría yo, pero Winnie dice que tengo que quedarme con ella. Sí, en esa de ahí. Está tan cerca, pero a la vez tan lejos. Veré qué puedo hacer. Que brilles como las estrellas. Oh. Es un dicho de Coruscant, pero mejor un simple gracias, Cal. Ayuda a Zik en el pantano. Es un rumor, ¿verdad? Ah, es ahí arriba donde... a donde tengo que llegar. ¿Pero cómo? No puedo mover eso, pero no hay ninguna otra manera de llegar hasta el pilar. Supongo que se refiere a esa roca. Vale, no sé si había que hacerlo así. Ay, ahí hay un eco, ¿no? Ese es el cuaderno. A ver, de vez en cuando... Bueno, acabo de pasar un droide volador. ¿Volverá a pasar otra vez? Ahí viene otra vez. Vale, pero nada, no. Está muy lejos. Yo decía que a lo mejor me puedo subir. No parece nada. ¿Cuánto dirías que vale esto? Nada vale tanto como para contrariar a los piratas. ¡Venga, muévete! Negocios arriesgados. Dos prospectores investigan la ciénaga para ver si podían encontrar partes de la Lucrehulk y venderlas, con el riesgo de soliviantar a los piratas. ¿Alguna vez habías estado en una nave tan grande, BD? Yo hacía tiempo que no. No me apetece mucho. Pero Zeta está ahí dentro. Y no nos iremos sin ella. ¡Ah! Ahora sí. Pásamelo. Vale. No sé a dónde hay que saltar. No he visto ninguna otra cuerda al lado. Ni nada donde pueda engancharse. Ah, sí que hay otro. Vale, ya lo veo. Está lejos, ¿eh? Poco de pre, hay unos cuantos árboles. Ah, y un... por él. Cambio. Vas con él de una vez. Y esto me lleva... Vale, ya recuerdo el... Sí. Recuerdo dónde estaba el gancho. Vamos a parar un momento. Vale, grúa de carga. Ah, mira. ¿Algún problema para llegar aquí? Nada del otro mundo. ¿Qué me dices de ese pantano? Casi pierdo una bota. Porque no has visto las tierras sombrías de Kashyyyk. Aquello sí que es un pantano. Sí, no está en mi lista. Me elevaré. Hora de luchar. Te atraparé. Mirad a la batalla. Continuad cumpliendo el protocolo. Eso no es nada. Hemos perdido un B1. ¡Ah! ¡Bien dado! Empezando con arma. Persecución completada. Persecución en curso. A ver si lo tiro a la brea, ¿qué pasa? Desaparece. Creía que se iría hundiendo poco a poco, pero no. Simplemente desaparece. Zona de operaciones. Órdenes recibidas. Puedo aguantar esto. Continuad el asalto. Qué bienvenida tan poco cálida. Supongo que no podemos llamar y ya está. Nos las apañaremos. Tanques de almacenaje. Tras reclamar la Lucrehulk, los Piratas del Caos crearon un muelle improvisado en su zona exterior inferior para transportar todo tipo de productos malolientes y misteriosos. ¿Crees que puedes romper ese enganche? Vamos a averiguarlo. En caso de duda... ¿Podrá llegar hasta allí? No, no se engancha. Qué raro, hay paneles que sí se... Hay paneles iguales a estos que sí se enganchan y otros que no. Vale, estos no. Porque si pudiera subir por ahí... Sí, es que ahí arriba hay un lugar que se puede... ¿Qué ha pasado? Un lugar que se puede llegar hasta ahí. Hay una plataforma ahí. Fíjate en eso. AAT hundido. El tanque AAT era el blindado principal de la Federación de Comercio y más tarde de los grupos separatistas. Sin embargo, este quedó atrapado en la endémica e implacable brea de Koboh. Había algo roto en la escala. El enemigo está... Voy a acabar contigo. Afirmativo. Explosivo fuera. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Todo despejado. Perilla corta. Vea, aquí sí se puede enganchar. Sí, cree que Tanalorr podría ayudar mucho a la senda. Vale, pero tú estás más contento desde que ella está por aquí. Vale, concentración. Zeta nos necesita. Y ahora... ¿Y ahora por dónde? Allí veo... Pero hasta allí no voy a llegar. Hasta ahí no llega, está demasiado lejos. Podría hundirse en cualquier momento. Aguantará. Espera a ver lo que hay dentro. Un nuevo mundo. Cuando Rayvis reunió grupos dispares y formó los piratas, los invitó a un nuevo hogar en la Lucrehulk. Aunque algunos vieron su potencial inmediatamente, otros se mostraron más reticentes. A ver, el mapa, a ver si el mapa me dice... Sí, el mapa dice que puedo ir... Pero es que no va a llegar. O parece que está demasiado lejos, lo voy a intentar, pero... Vale, así sí. Así sí. ¿Sabes qué? Una vez me metí en una fragata de Denaz. ¿Ah, sí? ¿Algún consejo? Nah, no era nada parecido a una Lucrehulk. No sé por qué... ¿Te importa despejar el paso? ¡Claro! Esta es la plataforma que yo decía antes, que quizá pudiera llegar desde fuera, pero no. Vale, puedo ir por ahí, luego ir a esa pared y luego creo que hay otra pared ahí y hasta aquella plataforma. No llega. A veces no sé cuándo llega de un salto o cuando hay que usar el salto rápido este. Enemigos cerca. Necesito la mochila propulsora, ¿eh? Eres un modelo 459. Atacando con arma. Me han dañado. Golpeando. ¡No hagas locuras! ¡Ayuda! ¡Un estimulante! ¡Atención a los disparos desviados! ¡Un bloqueo! ¿Esos droides estaban discutiendo? Pasa más de lo que crees. No me extraña que perdieran. ¡Vamos, arreando! Vale, ahora. Debe que todo esté despejado. Vale, ahora por ahí y luego... Ah, creo que llegará hasta allí. A engancharse allí. Vamos a probar. ¿Me echabas de menos, BD? Ahora puedo grabar. La fuerza está conmigo. Fíjate en este sitio. ¿Listo, Cal? Sí. ¿Dónde? Ahí está. No lo había visto. Eso ha abierto el enganche este. ¿Cómo llega hasta ahí? Dale de dentro. Vale, no llega. Y no puede ir por la pared. Por la pared no puede. Ah, pues es que es por aquí. Vale, yo no me fío de los que están en el suelo. A ver si se levantan. Enemigos. Parece una pelea. ¡Ah! No es nada. ¡Has fallado! ¡Uy! yo al fin. ¡Toma esta! ¡He recibido daño! ¡Estate quieto! Y claro, para que me dé. ¡Qué buen trabajo en equipo! Sigo subiendo, ¿no? Veré si puedo. ¿Qué me dices de ese conducto? Ah, hasta ahí. ¿Puedes empujarlo? Ya está. Nunca dudé de ti. Adelántate tú. Voy a echar un vistazo, que luego vienen las sorpresas. Ten cuidado. Ahora estoy solo. Bien, puedo ir ahí. Ay, yo creo que sí, que llego. No, 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 no. Vale, supongo que desde ahí podré llegar a esta plataforma y que me dé la electricidad y luego hasta allí. Ah. Vale, hay que esperarse. Dame un estimulante. Vaya, eso está mejor. Vale. Hay que esperar. Mientras el rayo esté funcionando es cuando hay que saltar. Ahora. ¿Por qué si me acerco se apaga? Vale, puedo atravesar eso, ir por esos tubos y llegar a esa rejilla, pero... Por alguna razón está esto aquí. Solo por si me caigo. Pues sí, parece que sí. No hay nada más. Escalando una nave maltrecha, como en los viejos tiempos. Vale, ¿y ahora? Y aquí colgado no puedo mirar el mapa. Por el... Ah, por arriba. Sí. ¿Dónde se dirigen? atajo que me lleva hasta... Vale, ¿dónde estaba la electricidad? Objetivo hallado. Reiniciando protocolo. Caerás. Ataque exitoso. Nos encanta haber sufrido a los orgánicos. Para empujar o tirar. Tirar. Ahora puedo engancharme allí. Anda que el ruido que está haciendo este. No. Hasta allí. Ahora está esa plataforma. Con esto podrían conquistar un planeta entero. La verdad es que sí, hay un montón de tanques, ¿eh? Vale, y ahora supongo que está allí. Estad atentos. Nos informan de que hay hostiles en la zona. ¿Nos atacan? ¿Aquí? Listo para el combate. Cerradlo todo a cal y canto. No sé en qué andará Rayvis, pero ha atraído más atención de la cuenta. Vale, si me suelto... Sacarle los cuartos a esos sectores de pacotilla habría sido pan comido. Pero ahora han buscado refuerzos. Los oigo rondando. ¡Ahí viene! A un Jedi. Ayúdame, colega. Esto va contra las expectativas. Toda la nave sabe que estamos aquí, ¿eh? No me extraña, después del escándalo que estáis formando. Vale, y ahora... Por ahí no se puede pasar. Por aquí. Cañón sicario. Ah, mira. Esto sí es un atajo. ¿Todo listo, bebé? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Desde cuándo esto se puede activar? A ver, ¿y a dónde lleva? Vale. A la parte inferior. Ah, no puedo subir ahora. Ah, sí. Pues ahí os quedáis. Vale, ahora supongo que es por aquí. A ver, puedo llegar hasta esa rejilla y después atravesar ese campo de fuerza. Porque no lo puedo ni romper. No, no lo puedo romper. Está bloqueada esta puerta. Está bloqueada o atacada. ¡Ah! ¡Tenemos un visitante! ¡Tira cuerda! ¡Fíjate en eso! ¡A levantar el vuelo! Esto me lo estoy ganando. ¡Un corto rápido! ¿No me dejas salir de ahí? ¡Eh, BD! Es peligroso a distancia. Ataque acertado. Tiene estimulantes. Eso es. ¡Lárgate! ¡Qué divertido! Muy bien. Jedi encantado. Disparando. Colega. Aquí arriba. ¡Rápido! No puedo con esto todo. Nuestra victoria. Arponeando. Mi muerte no nos detendrá. Prueba esto. Muy listo. A ver, ¿dónde aparezco? Un sitio demasiado pequeño, demasiado estrecho para luchar contra esos dos. Y encima contra el otro, contra el droide que dispara. Vale, había... Sí, esto era un atajo, menos mal. Y luego había que ir por aquí. Venga, vamos a ver. Disparando salva. Munición disparada. Me fabricaron para esto. ¡Despegue! Ya no puedo salir. No puedo salir. La espada me ha elegido. Quizá con la doble espada, que son más rápidas. Por aquí. ¡Hola! A sus órdenes. Puedes detenernos a todos. Sí, resístete todo lo que quieras. Te despedazaré. vas a pagar. ¡Un estimulante! ¡Ay, qué gracia! ¡Estimulante! ¿Cuánto vale el droide? ¡Sí! Nunca dejaré de luchar. ¿Cómo que no puedo con estos dos? ¿Cómo puede ser? Interesante. No está mal. Ahora vienen, ¿no? Sí. ¿Puedo llegar hasta allí? De una pieza. Vale, puedo llegar hasta allí por aquí. ¿Y para qué? Para volver. Todo eso es para volver. Porque no le veo... A ver, yo no le veo otro sentido. Voy a verlo otra vez. Aunque me maten, voy a ver qué hay. No sé qué hay, ¿eh? Espera, cuidado, que hay otro sitio por aquí. Empuñadura de persistencia. ¿Y todavía se puede seguir subiendo o no? Vale, puede ir por allí. Oh. ¡Enemigos! Material comandante. ¿Y ahora qué? Ah, por ahí. Y bajar hasta ahí. Y vuelvo al mismo sitio que estaba antes. Oh, mira, me viene muy bien este atajo. Después de la paliza que me han dado esos dos. Existe la fuerza. Venga, vámonos. Recibido. Esto no es nada, ¿no? Estarás contento ahora que Merrin se ha unido a nosotros. Sí. Me alegro de que quiera ayudarnos a... Espera, ¿oyes eso? Droides destructores, genial. ¿Escudos? Eso no es justo. Que no quedan más. La primera vez que me enfrenté a un droideka fue junto a mi maestro, en las Guerras Clon. Me quedé paralizado. ¿Tuvo que destruirlos él? Mírate, seguro que estaría orgulloso de ti. Eso espero. Droideka. Los escudos de energía de los droidekas absorben disparos de blaster y golpes de espadas láser, pero hasta cierto límite. Sobrecárgalos atacando rápidamente. Intentarán huir rodando cuando te acerques, pero no te rindas. Al final podrás arrinconarlos. Los droidekas, también conocidos como droides destructores, son el terror de los campos de batalla. Fabricados por los colicoides, van protegidos por un poderoso escudo y un blindaje de broncio. Los blasters gemelos de repetición realizan disparos rápidos y potentes, mientras que su escudo de energía personal los protege de la mayoría de los disparos de respuesta. Durante las guerras clon, hasta los Jedi tenían cuidado de enfrentarse de frente a un droideka. Es que son un poco chungos, ¿eh? Toca luchar, Cal. Estoy listo. ¡Se va a escapar! ¡Cuidado con la onda expansiva! ¡Daños! Ejecutando diagnóstico. Sabes que no se ha unido solo para encontrar Tanalorr, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando. No, no sabes de lo que le está hablando. Calma. Piratear. Vale, y por aquí. Nada. Vale, a ver qué tenemos aquí. Un núcleo de la Lucrehulk. ¿Dentro es quien creo que es? Déjame ver. Sí, es Zeta. ¿A dónde va? A la torre de control. Entonces ese es nuestro objetivo. Veo un problema, ahí abajo. Droides. Hemos visto cosas peores. Mira esos AAT. Tengo un plan. ¿Dónde? No los veo. Supongo que hay algo de ruido para atraerlos y tú te cuelas. Nos reagrupamos en el turboascensor. ¿Qué opinas? Vamos a pasar las canutas. Ya las hemos pasado canutas antes. Buena suerte. Para ti también. Vale, por ahí puedo ir. Y va a ser por ahí. La nave no quiere volar, pero hay un hangar repleto. Un ejército entero para nosotros. Estoy dispuesto a peinar este planeta por mi maestro. Los orígenes del propósito. Dentro de la recién reclamada Lucrehulk, Yupa y Rayvis hacen un balance del ejército que han descubierto y que podrían lograr con él. ¡Ey! Se chocó. Vale, otra vez. Ahora sí. Una señal cuando llegue el momento. ¿Qué señal? Créeme, la distinguirás. ¿Puedo engancharme ahí? Sí. ¿Qué es? Ah, se cae. Hay señales de ellos. ¿A qué te refieres con si los atrapas? Vale, si se cae... Mátalos, idiota. ¿Entendido? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Ponerme por la parte de atrás? Sí. El enemigo se aproxima. Droideka derrotado. Daño recibido. Y ascensor. Vale, entonces por ahí. Vamos a parar. ¡Hala! Pues sí que sabe salir a la palestra. Eso es un aviso. Vale, puedo ir por ahí, también puedo ir por allí. Aquí hay un eco, eso será un atajo. Bien, muy pronto servirás a un nuevo maestro. Un nuevo amo. Dentro de la Lucrehulk abandonada, Rayvis encontró un ejército latente. Lo único que tenía que hacer era reprogramarlo para ponerlo a sus órdenes. Pues no, se abre por el otro lado. Sí. Eso no lo puedo mover. Todavía no tengo los poderes para hacer eso. Y eso tampoco. Pero sale en el mapa, sí. Genial, lo que me faltaba. No se rompe. No se rompe. ¿Me das un estimulante, BD? Y este está esperando ahí. Vaya. Oh, sí. Genial, lo que me faltaba ahora. Ay, ay, ay. Tiene que haber una manera de desactivar eso. Es que me ve desde aquí. Por el otro lado. Vale, por ahí puedo pasar. No. Sí, así que puedo. Otro. Una ayudita, colega. Fuego. Droide. Ataca. Roger, roger. Contempla mi obra. Al reprogramar el ejército de la Lucrehulk para servirle, Rayvis trató de probar si su obra había tenido éxito. Vamos, colega. ¡Hala! Vamos, demuestra lo que vales. ¡Sam! ¡Estás herido! ¡Aquí, colega! ¡Vamos, BD! ¡Eh, BD! Los débiles mueren. Una herida es solo una herida. Es ágil. Tengo que saltar ahí. Una ayudita, colega. Solo es una mosca. Aunque salte me llega, ¿eh? Alcanzado. No puedo hacer nada. Ayuda. Solo es un rasguño. ¿Aún no estás acabado? De acuerdo. Me alcanza siempre. Haga lo que haga, salta para atrás, lo que sea, siempre me alcanza. ¡Ay! Quizá la próxima vez, Jedi. Sí, quizá la próxima vez. Vale, ahora... Por aquí. No, 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 por ahí. Listo para combatir. ¡No vas a someterme! Ay, se me había olvidado por completo, ¿eh? Vamos, demuestra lo que vales. Eso ha tenido que doler. Un poco de ayuda, BD. ¡Haz tu puente, Jedi! Buen intento. ¿Qué? Los débiles mueren. Eso no me ha detenido. ¿Conociendo gente? Ahora vienes, ¿no? Me alegro de verte. Igualmente. Este siempre viene cuando... un martillo de ese tamaño. Cuando los tengo ya casi acabados, viene este y los mata. Bueno, pues vamos a buscarla juntos. Pirata rompehuesos. Sus ataques son potentes pero lentos. De lentos nada. Quedando expuesto brevemente a tus contraataques. Ten paciencia, ve con cuidado y muévete con rapidez. Aunque es fácil huir de ellos, ten cuidado con su ataque de salto, que puede usar desde bastante distancia. Los Piratas del Caos son los puños de Rayvis, un ejército de fuerza bruta diseñado para destruir. Nada representa esto mejor que el pirata rompehueso, un guerrero fuertemente armado con un enorme martillo eléctrico. El pirata rompehuesos ataca con movimientos lentos de su arma, pero cada golpe brutal puede destrozar al objetivo, si es que acierta. Tenemos que usar esto. Eres el mejor. ¡Ay, qué me pasó! ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que subir? Ahí. No. No. Tengo que ir... ¡Qué rollo! Vale, es para llegar hasta allí, ¿verdad? Sí. Me voy a caer, pero bueno, voy a probar. Hey, echa un vistazo a esto. ¿Puedes conectarlo? Tengo una idea. Vale, ¿ahora qué? No está mal. ¿Qué son esas construcciones? El nombre técnico es yurta. Son como viviendas. Las vi en Marek 9. Nunca había visto tantas. ¿Viviendas? Ya la hemos liado. Yurtas. Una yurta es un asentamiento rudimentario que puede resultar sorprendentemente cómodo, a pesar de ser poco más que una lona colocada sobre postes de carga. El planeta nómada de Marek 9 era conocido por los aficionados a los yurtas como un claro ejemplo de esta forma. Por aquí nada. Esto sí. Bien, un atajo desbloqueado. Un atajo que me lleva... Ah, mira. Tenemos compañía y no parece amigable. ¡Qué destrozo! ¡Ahí vienen los dos! ¡Sigue! ¡Explota! Ha terminado la historia. Llegando al objetivo. ¡Estimulante! ¡Al objetivo! ¿Y de qué sirve llegar aquí? Ah, puedo subir hasta arriba por esa pared, pero antes hay que mirar a ver. Aquí no parece que haya nada. No me digas que todo este sitio no va a haber nada de nada. Oí hablar de Jedi en algunas de las cantinas que frecuentaba. No, creo que el camino es por aquí. ¿Algún consejo sobre cómo derrotarlos? No, la gente solía hablar de ellos muy bajito durante poco tiempo. Da igual hasta dónde vuelves. Necesitaremos sitios en los que vivir. Hogares. ¿Hogares? ¡Claro! ¿Nunca has estado en Marek 9? La ubicación lo es todo. Aunque no se construyó pensando en la comodidad, los piratas estaban decididos a transformar la Lucrehulk en un espacio para vivir y guerrear. ¡Hala! Los piratas se han puesto cómodos. Yurta de Pirata del Caos. Como naves de guerra droides, las Lucrehulk no estaban diseñadas para seres vivos. ¡Hala! Un arma tan grande y solo tenía droides, nada más. Pese a esto, los piratas del caos, que precisaban un asentamiento, formaron dentro de su superestructura una aldea tosca, pero habitable. Pues... primero, antes de ir por el camino aquel, voy a ver lo que hay ahí arriba. Mira, él ya ha subido. Bien visto. Hay que abrirla. Buen trabajo. Empuñadura de sicario. Ay, ahí. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Ahí hay un puente. Hay enemigos cerca. Yo te cubro, Cal. No deberías estar aquí. ¡Ah! ¡Sangre! Vale, me he metido donde no debía. ¡Venga, venga! No podemos perder contra alguien venido a menos. ¡Ah! Bien visto. Pues no, por aquí no era. Pues nada. Al final, todo esto merecerá la pena. Mataré al Jedi de buena gana por el resultado final. ¡Enemigos cerca! No. Creía que iba por esa pared, pero no. Creo que llega directamente. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Me han vuelto a enganchar ahí. acercan! Enemigo detectado. ¡Eso duele! ¡Ah! Lo que ahora falta. Una defensa impresionante. ¡Lleva uno que hace! Monitorizando. ¡Van bien! ¡Me ha dado! Inútil, lamentable, insignificante. Descargando arma. ¡No es nada! Disparando descarga. ¡Ah! Estoy esperando. Hoy no. Necesito ayuda. Una herida es solo una herida. ¿Crees que te las apañarás contra el Jedi? Parece un tipo duro. Lideraré la batalla, sea cual sea el resultado. Enemigos cerca. ¡Está por el enemigo! ¿Somos nosotros o ellos? ¿Están peleando entre ellos? ¿O solo entrenando? Entrenando. ¿Estáis bien los dos? ¡Salid ahí y luchad! ¡Vamos a ser héroes! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Te destrozaré! ¡Ah! ¡No llegarás! ¿Qué? ¿Duele? ¡Creo que no! ¡Buenas noches! Al menos puedes ir. ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¿Puedes echarme eso? Eso está hecho. No es momento para pararse, Cal. Vale, atajo. Pero es un atajo de verdad. Por aquí ya había pasado. Pero no hay ningún punto de meditación cerca. ¿Por qué me dice que ahí me falta algo por mirar? Uf. A ver. Ese atajo me debería haber llevado a un punto de meditación porque algo me dice que esta zona no va a ser fácil. ¿Ahora qué? mires. No tendremos piedad contigo. Amenaza. Haremos esto juntos. ¡Sigue! Vas a necesitar más que eso. Objetivo abatido. ¡Muévete más! Destruido. Esto es importante. Acabad con ellos, que sufran. Todas las unidades de B1 destruidas. ¡Le persigo! ¡No vas a someterme! ¡Rápido! ¡No cederé! ¡No podéis impedir nuestra victoria! ¡Nunca me rendiré! ¿Estás bien? ¡Ayúdame, BD! No me dejaré vencer. ¡Largo! ¡Escoria! Bueno. Bueno, ha estado bien. Sí, esta vez no ha sido tan complicado como la anterior. Pero me he quedado sin curación, o sea... que como no hay un sitio de meditación cerca... ahí por aquí... ahí te quedas. ¿Cómo crees que desaparecieron las otras brújulas? Me juego mis créditos a que fue cosa de Santari Khri. Y que lo digas. Si mandó a Zeta es... no se puede. Puede que la historia oculte algo más. Ahí. Cuerpo de sicario. Vale, me he dejado esta zona, me he dejado muchas cosas atrás. Rescatamos a Zeta, nos largamos de aquí, encontramos Tanalorr y luego... ¿qué? Yo prefiero ir viendo sobre la marcha. ¿Tal vez aclarar las cosas con Merrin? Ella debe seguir su camino y yo el mío. Sí, sé que los Jedi evitan el apego, pero... así es. No olvides nunca quién eres. ¿Qué quieres decir con eso? Que escuches a tu corazón. Las cosas solo irán a peor. La vida es un tesoro. Y también la felicidad. Ojalá fuera tan sencillo. En realidad lo es. Si ves un futuro con Merrin, lánzate. No lo entiendes. No puedo. ¡Boat! ¡Ojalatas! Aquí. Un poco más... perfecto. Gracias. Buscaré otro camino. Tú encuentra a ese droide. Y que no te maten. No apetece nada hacer esto. ¿Y ahora por dónde? Por aquí. Creo que nadie ha pisado este lugar en mucho tiempo, colega. ¿Los droides de la antena del bosque? Vale. Genial. Por ahí no. No. Dagan acabará con Zeta con tal de conseguir lo que quiere. Está obsesionado. No deberíamos haberla dejado en el puesto. Tenemos que rescatarla. ¿Por qué se ha bajado? Por ahí, porque esto está cerrado, ¿verdad? Sí. Nos están guiando, pero no sé si al sitio correcto o a una trampa. Jedi. Eres muy osado. Aquí está. ¿Para qué quieres eso? Esto son órdenes de Dagan. Esto es para mí. Genial. Se cura. Le cortas un brazo y se lo vuelve a pegar. Muy bien, BD. Vale, ahora no solo no tenemos la llave, sino que encima nos siguen. No hemos rescatado al robot. Qué inteligente. A veces la solución de un problema depende de cómo se enfoca. Piensa siempre en la situación desde varios ángulos. Anda. Mantén pulsado. Ahora es cuando puedo levantar cosas pesadas, me da a mí. Ahora. Tú siempre dándome nuevas perspectivas, Sir. Vale, ahora todas aquellas cosas que antes no podía levantar, puertas y cosas que no podía levantar, ahora sí puedo. Lo que no entiendo es cómo puede hacerlo de repente. De repente ahora sabe hacer algo que antes no sabía. Fuerza. Hidráulica de aterrizaje. Aún queda bastante. Ah, por ahí. F es para levantar. Y esto es para bajar. Pues ya está. Algo nuevo. Tenemos que recuperar el sintonizador. Si no, tendrán acceso a todo lo que Khri bloqueó. Si yo me subo, no lo puedo hacer. Con fugas, cables expuestos, no puede pasar. Vale, puedes levantarte bien a la gente. Las rutas de mantenimiento nos llevarán hasta arriba. O eso creo. Vale, y ahora... Otro atajo. Y este vuelve a bajar y el otro también. Aquí nada. Ahí está. Honraré a Rayvis y darle tu cabeza. Estás acabado, Jedi. No hay escapatoria. Vale, si salto hasta ahí, no voy a poder subir hasta arriba. Que no creo que deba de saltar hasta ahí. Ah, sí. Hay una ruta ahí. Pero también tengo otra por aquí. Mira esto. Y es por aquí entonces. Uy, no, no te caigas, no te caigas. Ah, vale. Hay que subir eso y bajar este. No llega. No. No. Vale, ahora. Un poco de ayuda, BD. Ya era hora. ¡Cobarde! ¡Oh, mal asunto! ¡Cuidado! Acaba con ellos. No. ¿Crees que puedes huir? Mi muerte no nos detendrá. No pienso morir. ¡Menos aquí! Si pudiera... Lo siento, viejo droide, pero te prometo que vivirás. Un droide renacido. Para cualquiera que se dedique a la mecánica de manera experta, hasta el droide más machacado puede encontrar un nuevo propósito. Se puede fabricar una plataforma de armas, por ejemplo, con los brazos blaster de un droideka. ¿Y esto para qué sirve? Ah, para abrir la puerta, vale. Pues ya está. Se abre por el otro lado, ¿cómo no? Vaya, vaya, vaya. Comenzando un disparo. Atravesar su defensa. Y disparar. Romper su defensa. Neutralizando. Amenaza. Voy tras él. Y me matan. Eliminado. No se puede estar atento a todo. Y ya no sé dónde estoy. Ah, esto es cuando bajé. Vale, vale. Y esta es la plataforma, es por aquí. Se abrió. Ahora. Pero no fui por ahí. Yo fui por aquí. ¡Largo de aquí! No. Descarga. Armas preparadas. Atravesad su defensa. He sufrido daño. Vale, un ascensor que lleva... Vale, no será este el camino principal, ¿verdad? ¿Me oyes? Sí. No tenía que haber ido por este camino. La señal no llegue aquí. O están interceptando nuestras comunicaciones. A ver, ¿puedo? Pero por ahora tendremos que ir solos. ¿Puedo volver a bajar? Sí. Vale, realmente... No. Esto no. A ver, venga ya. ¡Ey! ¿Pero qué hace? Amenaza identificada. Iniciando AAT. ¿A dónde me lleva esto ahora? ¿Osas acercarte a mí? Estás muerto. La victoria es inminente. Ganarás por esto. ¡Ahora, BD! ¡No caeré! Hola, pues sí cayó. Sí que cayó. Haizo Pix. Vale, otro vencido. ¿Y tú a dónde vas? Esto es lo que mantiene todo en funcionamiento. Generadores de energía. Los niveles inferiores de la parte central de una Lucrehulk contiene el sistema de aterrizaje y el generador de energía. Aunque es probable que este se desactivara durante el aterrizaje, Rayvis o algún pirata ingenioso logró devolver los sistemas a la vida para volver a alimentar la nave. Rayvis nos dio órdenes concretas. Esperad aquí, no dejar el enemigo a la vista. Yo muero, tú mueres. Ah, lo tiré ahí nada más. Toma, pinchazo. ¡Huye! ¡Sangre! Pon lo que lleves en el suelo. ¿Has visto cómo corre? Muchos, ¿eh? Tu sangre es mi libertad. No había terminado. Vale, uno menos. Carlo. Y se van. Largo de aquí, basura. ¡Que se pare! ¡A por él! Vale, creo que este es el límite de que pueden llegar los personajes. Ay, podías haberlo levantado y haberlo estrellado. Seguro esto está hecho para eso. ¡Ayúdame, BD! No puedo, con este no. Estimulante. Vale, ¿y por qué estoy aquí? ¿De qué sirve este sitio? Si esto estuviera desactivado, a ver, podría llegar hasta allí. Tiene que haber una manera de desactivar esto. Y doy la vuelta, llega... No, está muy lejos. Ah, claro, pero desde aquí sí. Vale, vale, entonces lo que hay que hacer es venir por aquí. No se puede desactivar. Es venir aquí, levantar esto rápidamente, levantar este. Ah, no. Pero es eso lo que hay que hacer. Oh, y por encima no. Y ese también hay que levantarlo. Ese no se puede levantar desde aquí. Y por el aire tampoco. No. Pero quizás sí mientras estoy encima. Eso no lo sé si se puede hacer. Sí que se puede, mientras están en el aire, pero uff. Hay que pulsar 400.000 teclas. Me siento débil, BD. No, así no. Ah, no sé cómo lo he hecho. Mira, te trae el droide BX. Ah, mira. Para eso sirve todo este sitio. Otra vez. Vale, pero este es el sitio donde yo he vuelto. No quiero ir por ahí. Ya no sé ni dónde está. A ver, ¿dónde llego? ¿Dónde está el camino principal? Era o esa puerta... Este sitio de aquí. Pero los dos parece que llegan al mismo sitio. Ah, es aquí. Quizá debería haberme curado antes. A ver. Igual ahora podemos acceder a ese turboascensor. Concéntrate.